Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos al canal de Sastre. Estamos en primavera, temporada de calor, serie 16. Estamos terminando esta serie y ya la siguiente a las 17. Así que aprovechad, hacer todas las cosas que necesitéis porque está la última temporada de esta. Y nada, estamos a ver si aguanta el ordenador, no sé qué le pasará, desde luego sigue tonteando. O bueno, también puede ser el juego, pero el juego es muy delicadito también. Ayer se me ha crasheado dos veces el juego, el ordenador no. Y ahora al iniciar, pues me ha mandado la pantalla otra vez de Windows. Ahora parece que va bien, de momento. He hecho lo del desafío de fotos. Y vamos a hacer, por ejemplo, que hay pocas cosas que hacer esta temporada, por lo menos de las que hago yo. Vamos a hacer un campeonato. Se llama este Calle Selby. Nos dan un Ford Mustang del 65, que con él se puede hacer el desafío de foto, por si no lo teníais. Bien. O por si no lo tenéis, hay que hacerlo con este coche, con el que nos dan ahora un campeonato. O sea que hacéis primero el campeonato y luego venís aquí. No pasa nada. No sé bien si nos compréis esto teniendo esto. Muy bien. Vamos a ver. 5 puntitos nos dan también, claro, siempre. A ver un momentito. Que me gusta ver esto. Tiene que ser el Ford GT500. He visto por aquí el Ford GT500. Bueno, ahora. El Ford GT500 hay que usar. Y en S1. Y he visto ya que una cosa. Pues esto va encadenado. Tenéis que hacer primero este. Si no tenéis el Ford GT500, tenéis que hacer primero este campeonato. Para competir en este. Luego en este hacéis la foto. Si no tenéis los coches, tenéis que hacer una esa cadena. Y así no, os sale gratis. Bueno, pero yo como lo tengo, pues voy ahí. Voy de ataque. Hemos dicho que son carreras callejeras. Bien. No, como hace falta a mí, para lo bien que veo, carreras callejeras nocturnas de estas, con alevosía y sin remordimiento. Bien. ¿Qué me quiere decir con eso? Claro, solamente podemos usar ese coche en S1. No hace falta que sea de 900, lo que pasa es que si lo tiene de 900, pues podéis meterle más mejoras y eso. S1 empieza desde S1 801. Venga, vamos. A ver qué tal va este coche. O si. Bueno, y a ver qué pasa. Si me aguanta el ordenador, me tira o qué pasa aquí. Ay, voy a poner bien. Esto requerirá de paciencia y buenos alimentos. Callejeras. Un manco al volante. Ciego, manco. Bueno, madre mía, madre mía. Y un coche de estos locos, que estos están locos, perdidos. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Creo que también los otros están locos. Me echarán, seguramente. ¿Cuánto tardará esto en cargar? No lo sabemos, no he contado. ¿Cuánto irán? ¿Cuánto irán? 20 segundos irán, o por ahí, ¿no? Bueno, cerca del minuto por ahí hemos tardado, ¿no? Parece que ha tardado un poco menos de un minuto. No me he hecho una cuenta a ojo, pero vamos, por eso me he casado. Madre mía, pero vamos, que no sé. Vámonos. Venga. Lloviendo. ¡Buf! Si llueve, no conduzca. Venga. Tira. Tira, tira. Esto no corre. Bueno, por lo menos no me adelanta. Bueno, están adelantándome prácticamente. A ver dónde está. No, no me adelantan, creo. ¿Tú qué haces? Tío, madre mía, su misión es pararme. Sí, ya te veo, ya te he visto la intención. Y tú igual. Está más que para eso, macho, para que no adelantes al otro. Peor me voy.
Me voy de ala. Pues no gira mal. A ver, a ver, a ver. Agarra bien. Vale. Se puede atajar ahí. Aquí no atajéis, que aquí vais ahí al barranco, como yo. Y madre mía. Ay, 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 ay. Cuidado. Madre mía, tiene mucha potencia. Tú frena, frena, frena. Este no le mejora los frenos, pero como tiene la rueda que le he puesto de esta de agarre, pues no sé, conmigo da igual que agarren o no. Que pierdo, pierdo, madre mía, esto me está pasando aquí la vida por un momento rápidamente. Tú quita, quita, quita ya. Hombre, macho, qué estorbo. Si se ocupa más de que, claro, de lo suyo también. Está bien que cubran su posición. Pero vamos, que te la cubran también los otros, que son rivales. Que defiendan el primero, pues mal asunto, ¿eh? Eso es la guerra contra todos. No me ayuda a nadie aquí, ¿eh? Cuidado, ¿dónde vas, Bartolo? ¿Bartolo, dónde va? Se va el coche ahí, se va por la barranquilla. Por lo bien que iba yo por ahí... Que no veo, macho. Me está haciendo la vista un... Venga, ahí. Qué mal. Qué bien. Qué mal y qué bien, ¿eh? Quita tú de ahí, viene por ahí detrás, a mi lado, ¿eh? Madre mía, qué mal lo voy a pasar aquí. Con el buen coche que he preparado aquí. Madre mía, aconsejo que lo uséis. Otra cosa, cuando si me sale algún tuneo raro o malo, no, os digo que no, pero este sí vale, ¿eh? Lo que pasa es que yo voy ahora ya pisando huevo y todo. Pero venís con soltura. Que vosotros os da bien esto, y veis bien y todo. Tenéis conocimiento. Yo no. Funciona. Funciona. Lo peor es por mis errores, ¿eh? Pero por lo demás, el tuneo lo dejo en la descripción del vídeo abajo. Ahí se ve, que muchas veces me lo preguntáis, pero es que no miráis las descripciones. Yo cuando entro en los canales a mirar algo, primero veo eso de la descripción. Lo voy a mostrar más por si hay más información. Y ahí voy, veo si hay información y si no pregunto, pero no, si no, no hace falta, si está ahí todo. Y bueno, y los que me preguntáis mejor por cosas pasadas de otras cosas que no tengan relación con el vídeo, pues seguramente si miráis mi lista de reproducción o si activáis la campanita para que avise de cuando salen las cosas. Ah, espera, que como tengo esto quitado. Vale, ya está. Pues veis en la lista de reproducción, veis todo lo que está saliendo y lo veis todo. No sé. Es que me despistáis algunas veces y me preguntáis a lo mejor por alguna cosa y digo, si esto no es lo que hemos hecho. Y tengo que andar yo buscando, pero si está ahí, no. Si se ve todo ahí, si, no sé qué estáis haciendo en mi canal, alguno que no veis esas cosas. Y encima es que no veis, el canal está para abajo cada vez más. No sé por qué, con lo bien que lo hago, madre mía. Y no, que no activáis campanita, no hacéis nada, no habéis avisado a YouTube. Y el canal va, pero fatal. Ya esta serie sí que va mal, gracias a mí. Y ya está, que se me quita la gana y no sé si llegará el DLC o no. Porque no, porque esto no es rentable de el tiempo que pierdo aquí para dos, cuatro visiones que tengo. O yo que sé las que tenga. Es que no, esto no para qué. No veo aquí yo. ¿Qué es eso? Que si no sirve para nada, pues para que voy a seguir haciendo vídeos. Encima con los, bueno, con los sufrimientos que me da el ordenador, el juego y todo esto, se le quita gente, se quita ganas de todo eso, ¿eh? El ritmo este que tenemos. En fin. Selvi Cobra, venga, vámonos, que vale, que el coche está bien, ¿eh? Si queréis usarlo, para esto de muy hábil sobra. Ya veis que yo que soy muy malo y puedo ganarla. Algún susto que otro, mucho susto, más bien. Pero bueno, lo se van resolviendo. Es que también S1 es una de las clases pues más locas. Bueno, S2 ya también, pero S1 no sé, tiene algo especial. No tarda mucho, ¿no? Bueno, tarda cerca de minuto, pero no es como antes, que se tiraba dos por lo menos, y a veces más, ¿eh? Venga, vámonos.
Desde luego adelantando bien la salida. Quita eso de ahí. La radio, esa, quita la radio. Si no, te la pongo, no ves que no tengo puesto música. Me molesta que... las cosas que no uso. Quita, hombre, quita. Quita, loco, perdido. Bien, ¿esto qué pasa aquí? Vale, agarra. Este coche agarra mucho, porque tiene la rueda esta de gomas con pegamento. A ver, tú quita. Casi me la trago. No, qué mal, que como toma las curvas tan mal. Pues claro, luego tengo mi recompensa en la catástrofe. Esto tiene que haber tomado antes. Porque mira, con su frena ahí. ¿Qué ha hecho ahí el tío? Este en la recta, macho. Así que voy a dejarme aquí primero, que vamos a hacer caravana. Caravana de mujeres. Es una película, ¿no? Había. Tú, os veo aquí. Ay, no. Mira, yo me he echado. ¿Quién te va? Si yo tengo más reprise de eso, ¿no? Más aceleración. Mira cómo venían aquí los locos estos. Yo voy aquí a mi paso. Mi paso es este. Lento, paso lento, pero seguro. O bueno, seguro tampoco, ¿eh? La verdad es que si pasas despacio no quiere decir que lo vayas a hacer bien. No sé, tampoco es que... O es por el agua. Pero con estas ruedas debería de agarrarme con esa curva. Y es que se me echa para fuera. Cuando me descuido, mira, sí, esto también. Un poquito derrapando. Ahí me estoy jugando el pescuezo, que yo no sé tomar la curva. Como hay que tomarla. Bueno. Espera, aquí vale bien, por aquí. Madre mía, tengo que practicar más, ¿eh? Tengo que aplicar más el cuento aquí. Venga, por aquí, intermedio. Ahí está, bien. Aquí, ¿qué hay? ¿Qué hay aquí? Ah, vale, un apuro muy grande. Estoy mirando el mapa porque luego no sé ni... Aunque si yo no me fío de las líneas que tengo aquí azules y nada, ¿eh? Yo voy por donde me da la gana, luego voy mirando el mapa de vez en cuando, echo un ojo. Y también muchas veces por eso también me paso las cosas, ¿no? Porque ha hecho una cosa muy rara aquí, esto. Como no hago caso a nada, estoy salvaje. No, yo voy en medio, porque no. Sí, es que yo soy malo, sí. Tomo las curvas. No, tampoco me quiero salir. Me conozco y sé que voy a hacer aquí la tontería de siempre. O de algunas veces, yo creo. Y me salto el punto de control o algo. Es que no me gusta rebobinar ni nada de eso. No me gustan ni las repeticiones. Esta de. Las repeticiones, ¿no? Cuando por si la hago la Xbox o algo. No me gusta andar rebobinando ni nada. Voy a hacerlo de una. Es un, no sé, es una manía que tengo. Aunque tengo puesto el rebobinado y todo eso activado, pero no me gusta. Ni por eso tampoco arriesgo. En la Xbox arriesgo algo más. Intento recortar más y eso. Pero no... Grabando aquí en el ordenador y eso, pues... No, ¿para qué? No quiero dar más ejemplo, ¿no? Venga, vamos. Si estoy aquí, bueno, vamos a gastar gasolina. ¿Dónde está eso? ¿Ahí atrás o adelante? ¿Dónde está el... Oye, ¿dónde es? No lo veo aquí en el mapa. Oye, ¿dónde estás? Ah, sí, lo veo, sí, lo veo. Madre mía, estaba ahí. A lo mejor se veía ahí. Vámonos por aquí, que me gusta. Alguna piedra me llevo. Ahí hay alguna piedra, seguro. Ahí hay piedras, la he visto, pero seguro que hay más. Pero me encantan. A ver, un salto y caemos ahí, cerca de ahí. O una piedra, ¿verdad? ¿Dónde vamos a caer? ¿No? Bueno, seguimos la carretera, no me gusta que no haya inconvenientes de esto. Ruta, ¿dónde va? Madre mía. De repente está ahí mismo. Continuar evento. Ay, pica la pierna. Al final pongo un cronómetro. Pero vamos, yo creo que va tardando casi el minutillo por ahí, ¿no? Luego a ver si me acuerdo, lo vi mirando. Cuando edite. De todas maneras, a ver si esta vez lo voy quitando. Quito todo este tiempo y así, bueno, ni me escucháis. Y nos quitamos 3 minutos de medio. Es que siempre voy con el miedo de que se me crasee algo, o se me pase algún fallo e intento editar así, ponerlo rápido. Para ver si no me da fallo el Filmora también. Ahora no me da, últimamente no me da, pero antes sí. Antes de cambiar el disco duro sí me daba. De vez en cuando. De vez en cuando que hemos hecho una carrera de esta, un campeonato o algo. Y no me dejaba, me salía un error, tenía que reiniciar el ordenador. El maldito Filmora.
Vale. No os cuento más que avería y esas cosas, no os cuento noticias buenas, ¿eh? Qué bien. Venga. Pues sí, pues el DLC parece que se va atrasando, el nuevo DLC. Lo van retrasando porque creo que hay problemas con el Motorsport 8, ese nuevo. Y entonces, claro, están estirando el chicle. Mientras no salga o no lo tengan preparado, pues no matan. No van matando este Forza Horizon 5, cuidado. No van ya poniendo el DLC y eso. Lo mantienen con la zanahoria, como los burros. Y ya está. Ya ante los cinco, claro. La incógnita. Quita. Tú. ¿Qué incógnita? Yo no tengo incógnita. Ya lo sé, porque va tan rápido. Está prohibido ir rápido aquí, ¿eh? Que mira qué curva hay. Flamenco. Yo me arresta, te pillo. Ahora frenada de golpe. Pero bueno, no pasa nada. Yo también. Ah, pues carrera de cobarde, sí. Pues yo soy más cobarde. Yo soy más cobarde y freno antes o después, me da igual. Pero también frena después de cobarde. Aquí todos de cobarde. Venga, vamos. No se estoy viendo. Venga, quitas por ahí. Por aquí. Pero el coche sobra, si es que estos coches son, están locos, perdidos. Es un 900 aquí, loco perdido. Ando despacito. Madre mía. Menos que aquí se ve más como amaneciendo, ¿no? Si no llueve, no está lloviendo ni nada, aunque ha llovido, parece. Cuidado. Vale. Ahí está. Por la tierra, como siempre. Como Dios manda. Ahí. Como Dios no manda por la tierra. Venga, ¿dónde están los otros? A ver si no me da un tic en el dedo del joystick. Es que, ¿cómo se llama? Stick. Pues me da un tic. Y de repente se va para la izquierda. Se iba el coche para la izquierda solo, ¿eh? Yo creo que. Yo no estaba tocando y se iba yendo. Notaba yo que se iba para la izquierda. Por eso, porque al soltar el joystick, como tiene. El mío tiene. Creo que se llama drift. Además dicen drift. A eso. Que se va moviendo el puntero solo. No sé si habéis visto alguna vez en algún vídeo mío de esto, cuando pongo el puntero en el mapa, que se va desplazando solo. Pues yo creo que estaba haciendo eso, se estaba yendo solo para la izquierda. Pues sí influye en el juego eso, ¿eh? A ver, ahora no. Cuando ponga a lo mejor en algún lado. Ahora no me lo va a hacer. Qué bien. A ver tú. Ahí tampoco. Madre mía, tú. Ahora no me hace. Ahora no me hace esto, ¿eh? Alguien deja un poco así. Bueno, tampoco. Bueno, lo hace algunas veces. Lo dejo aquí y se va yendo así. No estoy. Ahora estoy a tocarlo, ¿eh? Va haciendo así. Bueno, no soy capaz. Se va moviendo solo. Ahora lo ha hecho. Mira, ahora parece que va solo. Yo no estoy tocando, ¿eh? Yo no estoy tocando. Tengo el mando suelto. ¿Veis lo que hace? Pues eso me lo hace en el juego. Ya lo he notado yo ahí. Bueno, da igual. No pasa nada. En fin, que ya hemos ganado este. Vale, tengo por punto. Es que me está viendo algo raro. Lista de reproducción. Tenemos el Clio nuevo este de 2010. Bien. Vale, Renault Clio 2010. A ver. ¿Dónde estás? 2010. Este. Pero espérate, ¿cuál es? Este no. ¿Cuál es? Este, quizá, ¿no? RS 250. Ahí va, ahora no sé cuál es. Madre mía, yo creo que este, el pequeñito, creo que. ¿O cuál es de estos dos? Yo creo que este. Venga, igual, vamos a probar este. Yo creo que este, el pequeño del. Al final será el otro, pero bueno. A ver. Y qué pequeñito. Pelotilla. A ver. Car Service completo. Ah, mira, colección de Forza. Sí, este nuevo. Coleccionista de Forza Dawn. Vale. Oye, pues. Vale. Está bien, a ver.
Vale. Me sirve para salirme del camino y esas cosas y todo, chocarme. Vale, está bien, está bien. Ya está, lo dejo tranquilo aquí. Pues ya está, ya tenemos coche nuevo en la oficina. Muchísimas gracias por verme, cuidaos mucho y saludetes.